Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, por acudir a la rueda de prensa que os hemos convocado. Creo que la ocasión lo merece y vamos directamente al grano. Queríamos presentaros lo que se ha convertido ya en un certamen, en un evento de trascendencia nacional, como son los premios al Independiente del Año en memoria de Marcelino López Hernández, que cumple en esta ocasión su cuarta edición. Coincide con nuestro 13º aniversario como partido político. Y que además, en primicia, os vamos a poner en conocimiento de la nueva imagen corporativa, el nuevo logo de Unión Poleganés y de la nueva web que vamos a lanzar con ocasión de nuestro aniversario. Y bien, el acto de hoy es para informar de cuándo, dónde y quiénes van a ser los galardonados por esta edición de los Premios al Independiente. Va a ser el día 4 de marzo, viernes, a las 7 y media de la tarde, en el Centro Cívico José Saramago, en el Teatro José Moleón, en lo que es en el Salón de Teatros. Como bien sabéis, los últimos años lo hemos hecho en el Centro Cívico Las de Sillas, pero se nos ha quedado pequeño. Siempre ha habido problemas de aforo y hemos decidido que en el lugar más emblemático de la ciudad y que mayor capacidad tiene, como es el Saramago, para que no haya problemas en esta ocasión. Los premiados, la categoría podemos decir fundamental, aunque todas son importantes, la de Independiente del Año va a ser para José Ramón de la Morena, periodista de la cadena SER, director durante muchos años del Larreo. En la categoría de Cultura y Sociedad, el premio Independiente del Año será para el grupo de heavy rock Barón Rojo. Como detalle, señalar que la primera vez que utilizaron el nombre de Barón Rojo fue en unas fiestas patronales de Leganés en el año 80. Y el vínculo que tienen con esta ciudad es más que claro. Además, creo que su batería o su bajo es de Leganés, o ha vivido mucho tiempo en Leganés. En la categoría de Prensa y Comunicación, el periodista Jesús Cintora, presentador de programas de Cuatro, está a punto también de poner en marcha otro programa de televisión. Como bien sabéis, ha sido castigado o censurado, como queramos decir, por su labor crítica con el gobierno de Mariano Rajoy. En la categoría de Economía y Finanzas, el profesor de Fundamentos Económicos de la Universidad Complutense, José Ignacio Conde. En política, el premio exequo será para dos formaciones políticas que, como ULEG, están triunfando y tienen un éxito en sus localidades, como es la Democracia Orensana, que tiene 8 ediles en esta capital gallega. Es el partido independiente, que no sea ni PP, ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni Podemos, que tiene más concejales en un municipio de más de 150.000 habitantes. Y Movimiento Ciudadano por Cartagena, cuyo alcalde es de este partido. Cartagena es una localidad de más de 200.000 habitantes, muy importante, quizás sea la localidad donde hay un alcalde independiente en un municipio más grande. Pues hemos considerado este año, en esta categoría, que obtengan el premio estos dos partidos de manera exequa. En lo que es servicio social, será la Asociación de Sordos de Leganés, que lleva más de 25 años de funcionamiento en nuestra ciudad y que su labor pues es encomiable. Como personaje local femenino, Eva Calvo, campeona del mundo de taekwondo. En este mismo fin de semana pasado compitió en la final con su hermana por el Campeonato de España, y que va a ser de deportista olímpica, es decir, es de Leganés y va a abanderar a nuestro municipio, a nuestro país, en los Juegos Olímpicos de Río. Como personaje local masculino, Luis Ángel Duque, por todo el mundo conocido, entrenador de nuestro equipo, de nuestro Lega, durante muchos años, y sobre todo lo fue cuando subió por primera vez en la historia nuestro equipo, nuestro Lega, a Segunda División A. Yo creo que Luis Ángel Duque también merece el reconocimiento de la ciudad. Y aparte de que, como todo el mundo sabe, pues se caracteriza por no tener pelos en la lengua y decir siempre lo que ha estimado oportuno. En la categoría de instituciones, los bomberos de Leganés, nuestros queridos bomberos, esos bomberos a los que Unión Poleganés quiere que sigan en nuestro ayuntamiento, que sigan a disposición de la administración local, y que, a diferencia de otras formaciones u organizaciones que no tienen ningún problema en que se vayan a la Comunidad de Madrid, nosotros queremos que los bomberos sigan en Leganés y sigan bajo la gestión municipal. En la categoría de crítica social, la revista El Jueves, de todos conocida. El Jueves es la revista de humor política o social, económico, yo creo que de referencia, con su humor ácido, en el que no se han casado con nadie, incluso han sufrido la censura. Es decir, en plena democracia, alguna de sus publicaciones ha sido secuestrada por tocar algunos de los intocables, como bien saben, por aquella famosa portada que se hizo con el que es ahora el nuestro monarca. Y en último lugar, pero no el menos importante, en categoría de justicia, Ana Garrido, es funcionaria y quien destapó
el escándalo de corrupción más grande quizás de los últimos años, como es el Gürtel. Esta mujer, además, está sufriendo las consecuencias en su propia persona de haberse enfrentado a esas redes de corrupción. Es la testigo principal de la Fiscalía Anticorrupción y ahora mismo la mujer está en el paro y está teniendo problemas económicos incluso y personales. Creemos que se merece el reconocimiento por parte de esta ciudad y de toda España en este sentido. Como ven, el elenco es muy bueno, es un elenco que está a la altura o superior a otros años. Siempre nos parece que es difícil de mejorar lo del año anterior y yo creo que lo hemos vuelto a conseguir. Y ponemos a Leganés una vez más en el mapa de la política, en el mapa de los ámbitos social. Deparamos alguna sorpresa para el evento que todavía no podemos desvelar. Se verá en ese mismo día una sorpresa que esperemos que ocupe en primeras páginas, incluso en los diarios nacionales. Pero bueno, como no queremos gafarlo, por si al final no se puede dar la circunstancia, lo dejamos ahí, que creemos que vamos a dar una sorpresa muy importante para ese día.